noches, bienvenidos a Más Deporte, bienvenidos a la apuesta deportiva de esta casa también para la semana. No solamente hablamos de fútbol sala, lo hacemos los martes, ya saben que también a partir de ahora, cada 15 días, los miércoles, a esta hora, a las 4 de la tarde, tienen ustedes una cita con Más Deporte, donde vamos a abrir el abanico, vamos a abrir el espectro de disciplina deportiva de nuestra tierra y vamos a empezar a hablar de otros deportes, ya digo que no son solamente ni el fútbol ni el fútbol sala. Todos merecen, por supuesto, su visibilidad, su ventana aquí, cómo no, en Jaén en Juego Televisión. Para eso nació y para eso estamos aquí con todos ustedes, ya digo, ahora mismo, 4 de la tarde, miércoles, cada 15 días tienen una cita. Y como siempre decimos, ya lo saben, incendiaron nuestra casa, pero no van a incendiar nuestras vidas y aquí continuamos en directo con todos ustedes para contarles lo más destacado, deportivamente hablando, del fin de semana en la provincia de Jaén. En fin, hoy tenemos tres argumentos principales, tres modalidades deportivas que son señeras sin duda en nuestra tierra y que yo creo que les va a gustar. Yo creo que el menú va a ser realmente apetecible porque son tres pedazos de equipos, tres grandes entidades que merecen, por supuesto, toda nuestra atención. La primera de ellas, señores, vamos a hablarles de cómo está transcurriendo la temporada para el GAP Jaén, el Grupo de Amigos de Balonmano Jaén, que ya saben que es una de las entidades clásicas de nuestra capital y que ciertamente, bueno, pues de nuevo ha puesto en liza a sus dos equipos senior, el equipo senior femenino y el masculino. Amén también, por supuesto, de todos esos equipos en categorías inferiores. Es tremenda, es grandísima la familia del GAP Jaén. Bueno, nosotros nos vamos a centrar concretamente en lo que está haciendo el equipo senior masculino y el equipo senior femenino. Ya ha comenzado la competición, ya saben ustedes que hemos ofrecido en Jaén en Juego Televisión, en nuestro canal de YouTube, hemos ofrecido partidos de los dos equipos del GAP Jaén femenino, lo hacemos en Granada, concretamente ante la Universidad de Granada. No le trajimos suerte en cierta manera porque al final perdieron por un gol, pero sí le hemos traído suerte este pasado fin de semana al equipo senior masculino porque ganaba, si no recuerdo mal, 28-22, concretamente al conjunto de Puente Genil, al filial del equipo de Asobal. Partido que ofrecíamos, ya digo, en directo desde el pabellón Manuel Jara La Bella. Bien, ¿y cómo van los equipos? ¿Qué equipos tenemos? O sea, ¿qué plantilla, mejor dicho, tenemos este año? ¿Hay posibilidades de ascenso, como siempre queremos, lógicamente, de que nuestros equipos estén en lo más alto de la competición? Bueno, pues vamos a desgranar un poco la actualidad de estos conjuntos y lo vamos a hacer en concreto con uno de los grandes representantes, uno de los estiletes, sin duda, del balonmano en Jaén. Después de varias temporadas, ha decidido volver a la disciplina del GAP Jaén y evidentemente se está notando. Y vaya si se notó el pasado sábado, como saben, en el partido que jugó el GAP Jaén aquí en Jaén Juego Televisión. Él es el pivote del equipo, nosotros que Alex Martínez. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, gracias por la oportunidad. Acércate un poquito el micrófono si te parece, ahí está, para que nos escuchemos correctamente. Alex Martínez, que vuelve al GAP Jaén. Ustedes seguro, los aficionados al balonmano ya lo conocen, 36 años en su saber, nada más y nada menos, muchas temporadas, gran capitán del GAP Jaén, pero que hace algunas campañas tenía que dejar, ¿no? Tenía que dejar la disciplina del equipo. ¿Por qué, Alex? Sí, no, por motivos laborales, básicamente. Tuve que trasladarme con mi familia a Málaga para seguir trabajando allí. Por motivos, en este caso, estrictamente del trabajo, ¿no? Exacto. O sea, estamos hablando de hace cuánto, hace dos, tres temporadas. Dos años y medio. Hace 2 años y medio aproximadamente, ¿no? Y esta temporada vuelves al GAP Jaén porque vuelves a Jaén. A ver, nunca lo he dejado, siempre estás pendiente de ello, pero sí, vuelvo a la que es mi casa, básicamente. Bueno, pues estabas fuera, pero ahora vuelves de nuevo a jugar, porque te han trasladado para acá, para Jaén también. Pedí el traslado por temas familiares y demás, y básicamente porque Jaén es mi tierra, es mi ciudad y es lo que más me gusta. Y echaba de menos el balonmano Jaén, porque tú estabas allí jugando también, ¿no? Sí, yo estuve allí entrenando en balonmano Mija, pero básicamente echaba de menos mi equipo y lo que es mi familia, mi tierra. Eso es importante, claro que sí. Evidentemente esos son los géneros de pro, lo que echan de menos a su tierra. Alex, ¿y qué te has encontrado? Te fuiste hace 2 años y medio, ¿y qué te has encontrado este año? Pues me he encontrado un equipo más compacto que el que dejé, más unido y con más cohesión. Sí. Y básicamente, pues gente que tiene muchas ganas de demostrar todos los años que llevamos jugando y entrenando. ¿Más nivel que cuando te fuiste? El nivel mismo. Pues, el mismo. Que las ganas sí hay más. ¿Sí? Sí. Hay un equipo muy equilibrado, muy hecho ya. Y vale. Ahora pues a ver si este año conseguimos
subir un nivel más. Vale, para la gente que nos esté viendo ahora mismo, ¿vale? Gente que a lo mejor no es aficionada al balonmano y que diga, bueno, yo no he visto prácticamente nunca ningún partido del Gap Jaén. Ahora mismo el equipo senior masculino se encuentra en Segunda Nacional. Segunda sí, Nacional, que si equiparamos para más o menos, para que ustedes hagan una idea, si estuviéramos hablando de fútbol, estaríamos hablando de la tercera división, por así decirlo, ¿no? Sí, correcto. Más o menos por la tercera división. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo ahora mismo de la entidad, del equipo? Pues vamos, el equipo en sí es mantenerse. Pero mantenerse. Primero, y luego intentar acabar en los puestos más altos que podamos. Porque primero, por la situación, el entrenador recibió el equipo una semana antes de empezar la liga. Que es Peri. Y se está como cociendo ahora mismo el equipo, propiamente dicho. Pero vamos, se está viendo que hay frutos, vamos, que hay vestigios de que se haga algo grande y bueno. A mí me da la sensación, pero ahora vamos a ir con ello, ¿eh? A mí me da la sensación de que se está cociendo algo realmente interesante. ¿Por qué recibe Peri el equipo una semana antes? Pues no lo sé, vamos, yo eso son cosas que no estoy en directiva, que antes estaba. Sí. Y no sé por qué lo recibe, vamos, estuvieron sondeando entrenadores y finalmente decidieron que Peri, pues una persona que se echó para adelante, pues que recibiera el equipo. Uh-huh. ¿Cuándo decides tú, en este caso, volver al Gap Jaén, Alex? Vamos, yo lo tenía ya claro desde que volví el 1 de junio. Desde que volviste el 1 de junio y vas a continuar. Sí, lo que pasa es que es verdad que ya decía, ya es mucho frente, la familia, el trabajo, pero básicamente lo tenía claro que mi idea era volver. ¿Tu idea era volver? ¿Querías volver al Gap Jaén? Y aportar lo mucho poco que pudiera dar. Lo mucho, más que poco, mucho, bueno, ¿no? Vamos, mi forma de vista, siendo humilde, lo que pueda ayudar a los demás y lo que se pueda conseguir de más. Bien, y se forma el equipo, y un equipo para este año que es basado, ¿no?, en lo que había anteriormente, en el plantel que había anteriormente. Permanece Salva, permanece Ojeda, permanece Manu. Tenemos por aquí incorporaciones también, como por ejemplo la de Alex Fernández, si no me equivoco, que viene viene de Triana, efectivamente. Tenemos también a Checho. Sí, Checho es un jugador que siempre hemos estado con él, lo hemos tenido en contra y nos ha dolido francamente la cabeza, y ahora por lo menos lo tenemos en nuestro equipo y vamos, sube también el nivel. O sea, es decir, que se mantiene la base, como digo, y se ha reforzado bien el equipo. Yo por eso te decía que yo creo que hay un salto en comparación al año pasado. A ver, tema de calidad nadie lo discute, que mis compañeros son todos buenos. Lo que pasa es que es verdad que nos falta un refuerzo, entre comillas, para equilibrar más el equipo. Sí. Pero gracias a eso tenemos juveniles que hasta la fecha están dando la cara. Lo que te falta quizás es un poco de fondo de plantilla, ¿quieres decir? Sí. ¿Lo que te refieres? Fondo de armario. Fondo de armario, como se suele decir, ¿no? Le falta un poquito de fondo de armario a Sí, pero vamos, básicamente, siendo un equipo y teniendo las cosas muy claras, podemos hacer grandes cosas. Uh-huh. Y ahí están los resultados. Bueno, hay jugadores, ya digo, que son inamovibles, que son Ojeda, que es Salva, que es Manu, que es Checho, que es Alex Martínez, que es Sete, evidentemente, también en el extremo. Jugadores que llevan ya mucho tiempo también en el Gap Jaén. Son jugadores de la casa que llevan toda su vida. Efectivamente. Tenemos a Libby, que no se nos olvida tampoco, evidentemente. Libby es un gran refuerzo, un gran apoyo. Por lo menos que haya alguien que me pille la edad, más o menos. Yo la supera, ¿eh? Creo que la supera. Sí, bueno, ya está, pero parece que tiene la misma que yo. Efectivamente. Bueno, y además que hizo un partidazo el otro día. Estamos hablando, ya digo, de un plantel realmente interesante y me decía ahora mismo Alex, dice, yo mantenernos, el objetivo. Yo, sinceramente, viendo la plantilla, con los refuerzos, creo que se puede optar a algo más, Alex. Sí, sinceramente, ¿eh? Todo esto es con trabajo, trabajo, trabajo. Otra no queda. Vamos a ilusionar un poquito a la gente que nos esté viendo, por supuesto, ¿eh? No vamos a hablar solamente de permanencia, señores, no. Que podemos conseguir algo más. Yo animo que cada dos semanas vayan al pabellón de Isabel, no anime. Y que vean de verdad lo que es una familia. Bueno, yo puedo dar fe. Nosotros hemos visto, a lo largo de la temporada, hemos visto al Gap Jaén, pero lo estamos siguiendo muy asiduamente también la pasada temporada, lo estamos siguiendo en esta, y yo puedo dar fe de que se ve un gran nivel de balonmano. Un gran nivel de balonmano y que sin duda están a la altura realmente de las expectativas. Repito, hay buena plantilla. Yo sinceramente este año creo que el equipo puede optar a algo más. Y ustedes dirán, bueno, perfecto, buena plantilla, se puede optar a algo más, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo hemos empezado? Eso sí, es lo único que tenemos. Ese es el lunar. La piedra inicial en el camino. El primer partido se perdió de uno. ¿De uno? ¿Cómo fue?
Pues el primer partido, vamos, inicialmente iban perdiendo de 5 en el primer tiempo, pero hicieron un gran partido. ¿Tú no estabas ese partido? Yo no pude ir en ese partido. Luego en el... ¿Era contra, perdona? Era contra La Salle. La Salle, que ahora mismo es el líder. El líder, vamos, del y grupo. Básicamente estaba riendo al otro equipo. Bien, bien, perfecto. Y ahora actual, luego el segundo partido, vamos ganando allí en el Viso. Pero luego ya por en el Viso de Málaga, ¿no? En el Viso de Sevilla. De Sevilla, perdón. Luego ya por circunstancias, entre que nos desconectamos en la segunda parte, un poquillo de nivel arbitral y demás, pero bueno, tampoco se le va a achacar todo a ello, ya terminamos perdiendo de dos. Y ya en este último partido ahora hicimos, vamos con eso. Hicimos una conjura y conseguimos dar, por lo menos inicialmente, buena imagen y sea un equipo y ya los resultados tienen que llegar en base a eso. Dos salidas. Dos derrotas, pero de dos solamente con el equipo que ahora mismo está arrasando y se perdió también en el Viso de manera agónica. Es decir, y a eso hay que sumarle que evidentemente Peri lleva con el equipo pues muy poquito, ¿no? Sí, no, Peri no está imprimiendo, le está imprimiendo el equipo carácter, que es lo que a lo mejor en otros años faltaba. Tema de cabrearse con uno mismo o encima nos motiva para que volvamos a entrar en el partido y... No, de cierta manera, callarle la boca, porque su trabajo es motivarnos, pero genera frutos y genera rendimiento. Y este fin de semana llega el tercer partido y se juega aquí en el pabellón Manuel Jara la Bella, partido que ustedes, si lo quieren ver, en el canal de YouTube de Jaén Juego lo pueden ver sin ningún problema, además de manera íntegra, un auténtico partidazo, lo repito. Se juega ese partido y victoria, llega por fin la ansiada victoria. Y además no solamente victoria, dominio de principio a fin, Ale. Sí, vamos, se pudo notar en ciertos momentos que teníamos como ansiedad por ganar. Sí. Porque ya es que estábamos peleando por esa victoria. Y aún así se consiguió tener un resultado que fue incluso más amplio y finalmente, pues sí, es verdad que ya se hicieron cambios, se bajó un poco el nivel porque ya estaba hecho. Uh-huh. Estaba el resultado para en casa y ya por fin la victoria. Un inicio de partido fantástico, sí. 4-0, parcial de 4-0 para empezar, y luego ahí nunca ellos fueron por delante, llegaron a empatar a 5, si no me equivoco, pero vosotros fuisteis administrando la renta y llegasteis al final además con una renta fantástica de 7, 8, 9 goles, no me acuerdo exactamente, al final se redujo un poco, pero el dominio fue totalmente absoluto. Y cuidado, que estamos hablando de Puente Genil, que tenía a dos chicos que habían jugado en Liga Sobal, ¿verdad? Sí, vamos, habían debutado en Liga Sobal y los chicos eran buenos y tenían sí. Pineda, muy bien. Lo que pasa es que gracias a Dios pudimos contenerlo y supimos cómo defenderlo. ¿Y un buen partido de Alex Martínez? Bueno, no me vaya a sacar los colores. Es verdad, es verdad. Yo lo destacamos al final del partido, me lo he dicho antes, hace muy poquito. Un partido como todo, vamos. Siempre intento hacer lo mejor y que por lo menos que mis acciones sirvan para que el equipo saque fruto y ganemos. Ahí en el pivote, ¿te sentiste cómodo? Yo sí, vamos, a mí me sacas del pivote y muchas veces no sé lo que hacer. Muchas veces mis compañeros se ríen cuando me salgo al lateral o al central o intento mover el equipo al central. Pero bueno, al final el puesto mío es el pivote y en el centro en defensa. Trabajo sacrificado ahí, ¿verdad? Moviéndote ahí en la defensa es complicado. Es muy sacrificado y sobre todo... Trabajo oscuro. Trabajo muy en la sombra, para que los demás puedan tirar y luego también pues muchos golpes que no se ven. Sí, te recibe muchos golpes, como por ejemplo el del final del partido. Sí, vamos. ¿Eh? Esa que la tienes ahí. Un pequeño percance, un puntillo. Bueno, te estás sintiendo cómodo, ¿verdad? Con tu regreso en el Gap. Sí, vamos, ¿cómo no se va a sentir uno cómodo en su casa? Claro. En el Clínica Javier Navarro, Gap Jaén, efectivamente. Bueno, pues se ganaba 28-22, primera victoria de la temporada y se espera que sea ya el punto de inflexión para tirar para arriba. Cuéntame un poquito, ¿cómo está la competición? ¿Cómo se está desarrollando? Y cómo es la evolución y cómo es el desarrollo de esta competición? Pues la competición inicialmente son dos grupos de 10. Bien. Y actualmente, pues nosotros nos han pasado a la zona de Andalucía Occidental. Vale. Y con lo que supone pues desplazamiento a Huelva, Cádiz, a Sevilla, a Córdoba. Correcto. Y el nivel hasta ahora que se está viendo es que es una liga muy igualada. Por eso digo que con trabajo y trabajo podemos conseguir estar ahí. Lo que pasa es que el movimiento se demuestra andando. No, eso está claro, evidentemente. Luego, esa es la primera fase, ¿no? Como me has comentado, ¿no? De la segunda nacional. La primera fase, vamos, creo que luego ya cuando ya acaba la primera vuelta, los cuatro primeros juegan una liga. Y los cuatro últimos juegan otra liga como por el descenso. Cuando acaba la segunda vuelta, quiero decir. Sí, que acaba la segunda vuelta y que van así los tiros. Y ya, pues, esperemos estar entre los cuatro primeros para poder luchar
y hacer el nombre de Jaén Visible, lo que es en Andalucía. Ya va siendo hora, Alex. Hombre, son ya muchos años, hemos tenido épocas que se ha conseguido, pero es un nuevo cambio, entiendo yo, como un nuevo cambio de ciclo para volver a conseguirlo. Ya va siendo hora, digo, porque hace ya muchos años que el equipo no está en Primera Nacional. Incluso creo que estuvo hasta en categoría más baja, en provincial, hace ya algún tiempo. Sí, y en Primera Andaluza se llama, que sigue estando, es el nivel que tenemos Primera Andaluza, digo. siguiente. Y hace ya muchos años, ya digo, que no está el equipo en la Primera Nacional. Estamos hablando de la época de Javi García y de toda esta gente, aproximadamente 12, 13 años, más o Había menos. una muy buena plantilla, un buen plantel. Es verdad que no digo que la hora sea malo, pero en esa época también había otro ingreso, otra Sí. financiación y tenían otros recursos al equipo. Coincidió también con el tema de la lotería por medio. Tuvieron más apoyo. Esperemos La que sea. lotería, que a lo mejor los más jóvenes del lugar, eso que es lo de la lotería, bueno, que al Cap Jaén en su día le tocó, creo que era Sí. el segundo premio. Sí, vamos, yo tenía 16 años, o sea, hace 20 años que tocó Sí. un cuarto premio, creo que fue. Esto no me A acuerdo, si cuarto, 400, tercero o segundo premio, algo de eso. 400.000 pesetas la papeleta, creo que era. Eran papeletas, no eran ni décimos como ahora. O sea Y que fíjate. me acuerdo yo que estaba en el colegio y me avisaron. Y eso sirvió evidentemente para que estuviera el equipo en la Primera Nacional Hombre, y también vino bien que la gente que había en ese momento, estaba Libby, estaba como no. Libby. Vamos, estaba Víctor Montes, Quique, Carlos, hubo ahí un muy buen equipo y encima también Javi Por ahí estaría García. incluso hasta José Ignacio, ¿no? Sí, y hombre, si me permite también quiero dar un Sí. beso, un abrazo a Javi García, Sin duda. que lo han operado Nos sumamos. hace poco. Y ya está. Efectivamente. Javi García, que era el entrenador por entonces. Bueno, eso es lo que queremos. Lo que queremos es recuperar ese Gap Jaén, por supuesto, de Primera Nacional. ¿Y por qué no? Soñar algún día, lo repito, yo sé que soy muy cansino. Me dirán, ¿es que usted es muy cansino? Pues sí, lo digo, todas las veces que hablamos de balonmano, ojalá que algún día pudiéramos recuperar, ¿verdad? Esa élite, ¿no? Esa primera división de la ADA Jaén, pero eso ya es harina de otro costal, evidentemente. Sí. Pero, ¿por qué no soñar con eso? No, hombre, por supuesto. Lo que pasa es que esto no se puede hacer la pirámide al revés. Claro. Tener un equipo en primera o al nivel más alto hace falta tener mucha cantera, muchos recursos también de Y gente, dinero. entrenadores, monitores y como lo de don dinero. Es que es así. Y ya está. ¿Cómo está la cosa este año? Yo creo que no estás en la junta directiva este No, año, no ¿no? sé, de arca De no arcas, tengo ni. no. Yo estuve en la junta antiguamente y ahora no sé cómo está el tema. Yo lo que sí Pero. sé, Ale, es que están haciendo un esfuerzo ímprobo. No, yo sé que José Ignacio, el Sí. CODE, no se le puede quitar valor Es una a todo el barbaridad. esfuerzo que hace y todas las puertas que toca. No tenemos ni idea, vamos, yo el Eso. primero. Es una barbaridad el esfuerzo que hace José Ignacio para mantener viva él, entre otros. Más luego la directiva, Eso. Manolo Hermoso, Paco Presa, está también Isa, está Patri, Ojeda también que está en directiva Ah, Ojeda también está en y se me directiva. olvida alguien ahora mismo por los nervios, lo siento, pero todo, hay una de gran directiva detrás apoyando y Sí. empujando. Y que ya digo, hacen un esfuerzo tremendo para mantener viva la llama del balonmano en Jaén. Señores, yo les animo a que el próximo partido, que no es aquí, No, ¿no? es en El San siguiente, Fernando. en San Fernando, pero el siguiente, El siguiente seguramente sí será aquí entre el sábado y el domingo, ¿qué pero jugamos contra? el siguiente creo que es Mogué. Moguer. Pues yo les animo a que se acerquen al pabellón Manuel Jara la Bella. Es una lástima muchas veces cuando vamos a grabar, cuando vamos a emitir en directo, vemos la grada que presentan pues, muy poquita gente, 20, 30 personas aproximadamente, ¿no? Y ojalá, ojalá que podamos revertir esa situación y que la gente acuda de nuevo al balonmano. Ha tenido una tradición tremenda el balonmano en nuestra tierra y tenemos que fomentarlo y tenemos que ayudarlo a salir hacia adelante. En eso estamos. ¿Verdad, Ale? Esperemos. La chica, la niña, rápidamente. Pues la La niña, niña, vamos. queríamos tener también representación del equipo femenino, no ha sido posible, desgraciadamente, al final, pero rápidamente lo decimos también que han empezado con muy mala suerte, muy mala Las suerte. niñas están como nosotros también, cociéndose, haciéndose poco a poco y ya se están viendo los resultados. Han tenido también muy mala suerte que los dos partidos han perdido de uno Sí. y el siguiente lo empataron. Y hombre, yo quiero que tanto las chicas como los chicos que demos alegría al club. Eso es lo importante. Esperemos que sea así. Las niñas perdieron el primer partido de uno, el segundo también lo perdieron de uno, partido que dimos y que ofrecimos aquí en directo en Jaén en Juego, en Granada, en el pabellón de la Universidad de Granada, que fue una auténtica pena. No sé si viste el Sí, partido. estoy viendo los últimos minutos, los últimos 15 minutos lo vi. ¿Viste lo mejor? Y el último tiro que también lo vi, que me dio un montón de pena porque, hombre, espera que encima el pivote que es mi puesto, que es el que dé la victoria, Lidia Valencia. pero no pudo ser, no tuvo suerte la Pero tuvo mucho mérito. ¿Por qué decimos esto? Porque en realidad
el equipo iba perdiendo 25-17. Faltaban 10 minutos aproximadamente, 25-17. Y hay una anécdota curiosa porque en medio de la retransmisión yo le digo a Sebas Moya: Sebas, queda partido. Tranquilo que todavía queda partido. Me dice, y me mira como diciendo: son muchos goles, 8 goles de ventaja. Todavía queda partido. Ellas entraron en un bucle negativo. Jaén empezó a anotar. Y 25-24 al final y con la última posesión para Jaén, ¿eh? Lo que es el balonmano. Y el siguiente partido les pasó igual. No de ir perdiendo, pero... De ir ganando y perderlo. Perder contra Fuengirola el Coto y perder en el último segundo porque creo que metieron allá. ¿Y este fin de semana? Y este fin de semana, no sé, creo que ya juegan allá en casa, pero no sé el equipo. No digo, el de fin de semana pasado me refiero. El de fin de semana pasado empataron contra Almería. Ah, empataron contra Almería. Que también creo que iban de 3 o 4 bajo, entraron en una dinámica muy buena y terminaron empatando. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, señores. Así está la cosa ahora mismo. Todavía estamos esperando los buenos resultados, pero yo creo, fíjense lo que les voy a decir, creo que los dos equipos van a estar arriba. Así que necesitan el apoyo de la gente y desde aquí, desde Jaén en Juego, le animamos a que bajen al pabellón Manuel Jara la Bella, que lo necesitan y además van a ver buen balonmano. Las chicas tienen un auténtico equipazo también, con Isa Gallo, con Lidia Valencia, con Susana Espinosa, con Mónica, efectivamente, con Lidia. Tienen un auténtico equipazo, no se van a arrepentir de bajar al pabellón Manuel Jara la Bella. Allí estaremos nosotros también para ser testigos todos los fines de semana. Gracias, Ale. Gracias a vosotros. El GAP Jaén, protagonista aquí en Jaén en Juego Televisión. Enseguida vamos a ir con más, porque ahora llegan los chicos del Jaén Club Baloncesto, que creo que ya están por aquí. Vamos con ellos. Señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, bien hallados al Balonmano en directo aquí en Jaén en Juego Televisión. Ya estamos con todos ustedes para contarles lo que va a ser una nueva jornada liguera en la segunda división nacional masculina. Aquí tenemos, señores, al completamente, ha jugado ya incluso en la Liga Asobal. Sí, efectivamente, el número 5 se llama Antonio, sí. Un jugador muy vertical, con rapidez y con un gran lanzamiento desde tiros exteriores. Pues ahí lo estamos viendo, ha habido exclusión efectivamente del equipo de Puente Genil y ahí ha llegado el primer tanto del encuentro, lo ha marcado Checho, como decía, pelota precisamente para Víctor, de nuevo Antonio Luis, bola para Víctor, carril central, deja la pelota atrás a la Remanguillé, balón interior que corta perfectamente la defensa jendense que quiere correr y ahora sí es Sete que lo va a intentar para marcar el segundo, gol del Clínica Javier Navarro, gol de Sete. Muy buena, ya sabemos allí en Mijas, sí, que lo echamos mucho en falta porque un pivote de su altura y de su experiencia, pues todo es mucho más fácil. Siempre es importante el balón al palo, el lanzamiento exterior ahora de Checho, que está actuando como lateral izquierdo, la bola para Puente. Salto increíble y entonces hace superar a la defensa muy fácil y como tenga su día nos va a regalar mucho, unos cuantos goles. Ojeda, Alex, ahí está la rotación ya del equipo jiennense. Vamos a ver si puede introducirse, no, finalmente le saca fuera la bola para Manu para Ojeda. Ahí está el lanzamiento desde la esquina para dentro de Gonz. Futuro pues que siga en el equipo senior. Que eso es lo importante, lógicamente. Este conjunto juvenil, una de las joyas de la corona, sin lugar a duda, del equipo jiennense. Vamos a ver, Sete. Ahora sí ha encontrado el palo largo. Gol del Clínica Javier Nave Manu. Bola para Ojeda. Aparece también Checho. Devuelve para quien, para Ojeda. Bola para Manu. Manu para Checho. Puede armar el lanzamiento. No, el balón a la esquina. Vamos a ver el lanzamiento de Gozo. Gonzo que encuentra. Y cogió el equipo una semana antes del inicio de liga. Y no le dio mucho tiempo a preparar lo físico ni técnicamente. Entonces, bien, Ale. Ahora sí, Ale, que bien se ha cuerpeado, que bien se ha hecho su espacio, el balón para adentro. Decía Mister, inconmensurable. Está inconmensurable atrás. Ahí está Alex, atravesando línea divisoria. Bota, la sube, la deja para Checho. Ahí vuelve Salva, deja su lugar Ojeda. Salva que está dirigiendo ahora al cuadro del Gap Jaén, es el playmaker del equipo jiennense. La bola para Manu, este de nuevo para Ojeda, recibe carril central, mueve a la izquierda, el esférico para Le Fernández, otra vez Checho, Checho para quien, para Salva, este jugando con Manu, pelota de Antonio, el esférico de nuevo para quien, para el dorsal número 8, para Salva, balón al extremo perfectamente, Alex que no puede encarar, la tiene que sacar fuera, bola para Checho, carga el lanzamiento, golpe. Fuera, golpe franco. Cecilio Martínez dice, yo vivo los 80, Ada Jaén en la Salobreja y os puedo asegurar que fue un sueño, que ojalá se volviera a repetir, pues ojalá fuera así. Bien, pues lo prometido es deuda, ya está, ya hemos hecho ahora rápidamente el cambio, se ha marchado en este caso Alex Martínez, sustituimos el balonmano por el baloncesto, un baloncesto que también está de moda y además está generando gran expectación en la ciudad de Jaén. Hemos visto ya, por ejemplo, en ese partido ante Peñarroya, el primer partido de la temporada,
Vimos bastante público en el pabellón de la Salobreja, que es la nueva casa este año de nuevo del Jaén Club Baloncesto. Se ha creado ambiente, la gente está yendo al baloncesto y ciertamente el hecho de que el equipo haya ascendido a la Liga EVA evidentemente ha sido ya el punto de inflexión definitivo. Se necesitaba ya que Jaén estuviera en la Liga EVA, ciertamente se necesitaba ese ascenso de categoría y yo creo que esto ha venido a las mil maravillas, sin lugar a dudas, para el deporte de Jaén y en concreto para el baloncesto. Bueno, vamos a ver cómo le está yendo a nuestro Jaén Club Baloncesto. Lo dejábamos el año pasado, ¿verdad? Recuerden ustedes en ese programa de Más Deporte que hacemos en verano. Dejábamos al equipo cociéndose, se estaba haciendo el equipo, ya se estaba realizando la estructura. Es más, nos decía el propio José María Comas, el vicepresidente de la entidad, que bueno, se estaba optando a la plaza de EVA, que era el sueño, finalmente se conseguía. Y ahora vamos ya a ver cómo está el equipo de cara a esta temporada 21-22. Se han realizado refuerzos, se han realizado fichajes interesantes y yo creo que hay un equipo muy, muy interesante como para mínimo, evidentemente, mantener la categoría, que eso es lo que quieren, y ese es el principal objetivo, sin lugar a duda, del Jaén Club Baloncesto. Tenemos aquí en directo, en Futsal Manía, ahora mismo, hoy miércoles, concretamente, al entrenador del cuadro jinense, don Juan Sánchez. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Por aquí otra vez de nuevo. Tenía ganas, ¿eh? Sí, lo iba tocando. Claro que sí, efectivamente. Vamos a hablar con Juan Sánchez del equipo y vamos a hablar también con una de las incorporaciones este año del Jaén Club Baloncesto. Es también viejo conocido, evidentemente, de la parroquia local, como nosotros, que Dani Muñoz. Hola, Dani. Buenas tardes. Ya, Dani, que llega ya después de varias temporadas, ¿no? Una década, creo, si no me equivoco, ¿no? En Andújar. 10 años en Andújar. Nada más y nada menos. Sí, ya tocaba volver. Oye, ¿cómo ha sido el regreso? ¿Bien? Buenísimo, muy buen regreso. ¿Sí? Sí. En lo personal y en lo deportivo, ¿no? Sí, en lo personal, pues muy necesario, porque el viaje al final era bastante cansino, se hacía ya cansino. Y en lo profesional, lo que es el baloncesto, pues muy arropado, muy acogido tanto por la directiva como por Juan, que es verdad que habíamos sido compañeros, que somos amigos, y luego por los compañeros. Claro. Recibimiento, un grupo ya hecho y a los nuevos nos han acogido fabulosamente bien. Bien. Hablamos de baloncesto y hablamos del Jaén Club Baloncesto, en concreto con Juan Sánchez. Juan, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el equipo, cómo es el equipo que se ha confeccionado para esta gran novedad, para esta temporada histórica en la Liga EVA? Pues muy parecido al del año pasado, porque ¿sí? realmente nosotros queríamos darle la oportunidad a los compañeros y a los jugadores que el año pasado se merecieron el ascenso, consiguiendo esa tercera plaza en aquella Final Four tan emocionante, ¿sí? con tanta gente. Y bueno, nuestro plan o nuestra hoja de ruta era incorporar a gente que se incorporaran rápido a este grupo, ¿sí? como bien ha dicho Dani, como es Bernardo Castillo también, que son jugadores que nos conocen, que se han formado aquí en el Jaén Club Baloncesto, a pesar de que luego han tenido formación por muchos otros sitios, porque son dos jugadores que uh-huh. llevan muchos años jugando y han recorrido muchas categorías diferentes, han aprendido mucho y la verdad que nos enriquece mucho al grupo que ya teníamos montado el año pasado. Y seguimos siendo los mismos, seguimos siendo una piña, seguimos siendo un grupo de amigos que competimos lo mejor que podemos, lo mejor que sabemos. Y compitiendo contra todo el mundo, por supuesto. ¿Era el equipo que tú querías? ¿El sí. equipo que tenías en mente o se te queda algo en el tintero todavía? Bueno, los entrenadores somos muy exigentes y siempre queremos más. Algo más. Y nunca nos vendría mal un 220, ¿no? Ahora vamos a decir que no, nunca eso, pero no, yo estoy contento y mi trabajo es entrenar lo mejor que sé al grupo que tengo. Y ya en misión de directiva o vale. de otras entidades... pues darme lo mejor posible dentro de lo que está al alcance. Uh-huh. Hombre, de tiro exterior no te puedes quejar. No me quejo de nada. No, pero en concreto de tiro exterior, por ahora vamos bien. Sí. Va bien, efectivamente. Benny, ¿qué tal? Uy, Dani, perdona. Dani, ¿cómo ves la plantilla este año en tu regreso? Bueno, yo veo, pues te he contado, ¿no? Veo un grupo ya hecho, un grupo que lleva... Una base, muchos años juntos. Bien. Venimos, Ben y yo, que venimos juntos de Andújar, venimos de un grupo muy joven sí. y venimos a un grupo ya muy hecho, más cercano a nuestra edad, tiene más baloncesto, llevan trabajando muchos años juntos, creo que hay un feeling con Juan muy hecho. Uh-huh. Nosotros que rápidamente hemos entrado como en una rueda que ya estaba rodando a aportar lo que tenemos nosotros, nuestra experiencia, pues, nuestra calidad. Y venimos a aportar a esta rueda que ya está. Entonces, para nosotros ha sido muy fácil acoplarnos y luego muy fácil funcionar, porque es verdad que Juan o el equipo o los rivales nos van pidiendo
cada vez cosas más diferentes y ahí vamos acoplándonos a eso. Sí, pero son necesarios, ¿no? Este tipo de gente, ¿verdad, Juan? Como por ejemplo Dani, como por ejemplo Berni, con experiencia, mucha experiencia en la Liga EVA, es fundamental para vosotros que estáis debutando en la categoría y fundamental para todos estos chicos que muchos de ellos a lo mejor no han pisado la Liga EVA. Totalmente. Estamos hablando, por ejemplo, yo qué sé, Isma Soto, no sé, Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Cortés, me parece que tampoco ha pisado la Liga EVA. Es decir, hay jugadores que no han estado y les viene bien, ¿no?, este tipo de incorporaciones. Sí, totalmente. El cambio es brutal. El cambio es grandísimo, ¿no? Se nota muchísimo, los jugadores son más grandes, se juega mucho más rápido, las decisiones se tienen que tomar antes. Entonces, es obvio que jugadores como Dani, que han sido gente muy importante en esta liga, pues nos aportan mucho y son muy importantes para nosotros porque nos dan esas cosas que a lo mejor a nosotros nos faltan, incluyéndome yo, que tampoco había sido el primer entrenador en Liga EVA. Estaba ayudante, preparado físico, pero estoy debutando en Liga EVA con ellos y la verdad que muy contento de que sea con ellos. Y bueno, es verdad que casi todos los jugadores que sí. tenemos, quitando los más jóvenes, sí. habían participado de una u otra forma en Liga EVA, pero no con un rol tan determinante como tienen ellos, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Javi Santa Bárbara, lo ha avisado, Curro también, ¿no? Si no me equivoco, en Cazorla. Correcto, si no sí. estuvo también. En definitiva, hay jugadores con experiencia, obviamente, pero ellos vienen a dar ese salto de calidad que vosotros necesitabais. Sí, totalmente, porque además lo que también necesitamos es que los que tienen un poquito más de edad vayan abriendo ese camino para los más jóvenes, vale. para los Isma Soto, Dani Ruiz. Claro. Carlos Dani Ruiz debutó este sábado precisamente en Melilla. Ajá. Chicos, súper contentos, vamos intentando incorporar a todos los que vienen de abajo para que se unan rápido a esta familia que tenemos aquí montada. Bueno, pues ese es el equipo. ¿Y cómo va el equipo ahora mismo en este estreno histórico? Por cierto, ¿te esperabas tú? Ahora que se me está viniendo a la cabeza. Dani, ¿te esperabas que algún día Jaén pudiera estar en la Liga EVA? Sí, ¿después de 10 años sí, en Andújar? Sí, yo, hombre. Sí, sueñas con eso. Es verdad que ellos llevaban ya unos años coqueteando ahí con ascender. La pandemia no les vino del todo bien porque siempre lo seguíamos y estaban ahí como que estuvieron muy arriba el año de que el año que se cortó la competición estaban arriba para jugar playoff. Y como continúan con eso, pues bueno, sabíamos que de hecho Andújar estaba jugando un playoff cuando ellos también lo estaban jugando, que nos seguíamos ahí. Y yo creo que se lo merece, es totalmente merecido, por los jugadores principalmente, por el cuerpo técnico, creo que el club, la directiva, los padres, los niños, el tener un referente y la ciudad en general también se lo merece. Ya era hora. Exactamente. O sea, yo creo que ya era el momento, ya Jaén, que sí, hombre, que la Primera Nacional, muy bien, tal y cual, pero yo creo que ya Jaén ya tenía que dar ese salto a Liga EVA, que por lo menos que se viera un baloncesto de mayor calidad, de mayor nivel, ¿no?, para enganchar a la gente. Esa es la única manera, ¿no?, de enganchar a la gente ofreciéndole baloncesto de calidad. Sí, totalmente. Y de hecho, está pasando. Claro, todo es que eso. Que creíamos que podría pasar, está pasando, porque la verdad es que estamos consiguiendo muy buenas entradas en Salobreja, no sí. solo el primer partido, sino que el partido contra Almería, que actualmente van líderes, pues la gente tiene ganas de venir a ver buen baloncesto, ver equipos de nivel, ver jugadores extranjeros, ver muchas cosas que el año pasado no podíamos disfrutar de ellas. ¿Y en Andújar qué se decía precisamente del proyecto de Jaén Club Baloncesto? ¿Se veía como algo emergente? Sí, yo sí. creo que era algo que, bueno, lo que nosotros pensábamos, se decía, se hablaba y era como que también se merecía, ¿no? Yo creo que ellos han cambiado un poco el proyecto, pero les viene bien que también Jaén esté ahí. Un poquito de competitividad, claro, también, un poquito de rivalidad que no viene mal, ¿no? Siempre. Yo creo que crece el baloncesto en la provincia, que al final esto repercute siempre en los niños. Sí. Nosotros es momentáneo, pero lo que dice Juan, de Iván, Ismael, Dani Ruiz, eso. Los juniors que vienen a entrenar, que eso. Juan cuida, que vengan, que vayan rotando y que vayan viniendo a completar entrenos, al final es para ellos, para los niños que salen en las presentaciones con nosotros. Claro. El baloncesto va para ellos. Fíjate Andújar, ¿no? Su cantera es fuerte, es potente, porque ya muchos años en Liga EVA intentan cuidar eso. Yo claro. creo que Heinz también se merecía que para los niños futuros y para las niñas haya referente arriba. Que no se me faden en Andújar, pero Jaén viene realmente fuerte también por detrás y creo que está pegando muy fuerte. Bueno, vamos con la liga rápidamente. Dani, hemos jugado 5 partidos, se ha perdido 3, hemos ganado 2 en este caso. ¿Cómo lo valoras? ¿Bien? Sí, yo lo valoro bien. Sí, sí, valoro que estamos compitiendo, todos queremos ganar y al principio nos reuníamos con Juan, con Francis y Francis, director deportivo, le mandamos un saludo. Y decíamos que queremos ganar todos los partidos.
Es que vamos a ver si nos salvamos, lo has dicho, ¿no? Antes. No, no, pero ganas todos los partidos. Lo que pasa es que luego vas compitiendo y, bueno, pues esto es un deporte, trabajamos lo máximo posible, el cuerpo técnico se lo curra muchísimo. Creo que todos los jugadores, cada partido que hemos ganado, el primero que ganamos y este, cada partido que hemos perdido, ha habido mucha autocrítica, hay como mucho repaso a todos los fallos, a todos los aciertos, a seguir mejorando. Y creo que canalizamos bien todas estas ganas de ser principiantes con, oye, vamos a seguir mejorando. Y yo creo que estamos compitiendo. Almería un poco, creo que nos sacan del partido y hacen muy buena labor y nos sacan del partido en ciertos momentos. Almería aquí. Almería aquí en casa, pero los otros dos partidos que perdimos en Málaga, en el final, en Málaga, y en la Zubia, sí, hemos competido siempre hasta el bien final. Yo creo que esto es lo que se nos va a pedir, lo que nosotros vamos los lunes a trabajar, oye, vamos a entrenar a competir al máximo. Mister, ¿el jugador está contento y el mister? Estos somos todos iguales. Yo siempre lo digo, aquí el entrenador es uno más. Es uno más del grupo, tiene una función diferente, pero en cuanto al rol social es lo mismo. Y los sentimientos y las emociones son las mismas. Sí. Y nuestro objetivo principal es competir, como bien ha dicho Dani, en todos los partidos. Y creo que por ahora lo estamos consiguiendo. Con vale, lo cual debemos de estar satisfechos del trabajo hecho. Pero sabes que al final lo importante son los resultados. Por supuesto. Competir está bien, pero hay que conseguir resultados. Y competitivos somos al máximo. O sea, no nos gusta perder como ni a las canicas, como se dice por ahí, ¿no? Pero luego hay que ser realista de la liga en la que estamos y que cada partido es un mundo y para las buenas y para las malas hay que seguir mirando hacia adelante, no tanto mirarnos hacia atrás, sino vale, seguir compitiendo. ¿Y hacia dónde vamos ahora? Pues al sábado. ¿Al sábado? ¿Partido a partido? ¿Cómo dice que? Vamos al sábado, sí, sí. Esto que está tan de moda. ¿Qué tenemos este sábado? ¿Este sábado qué tenemos? Nova School en casa. Nova School en casa. Un equipo fuerte, también con mucha experiencia en Liga EVA. Y bueno, pues a competirlo al máximo como hacemos siempre y a salir desde el minuto uno a mirarlo a la cara. Vamos a ver qué pasa. Nova School, este próximo sábado. Dani, ¿algo más que añadir por tu parte? Nada, agradecerte por toda la difusión que le das, que ya te seguíamos cuando el equipo estaba en Nacional y que, bueno, pues agradecerte que estés con nosotros, que nos apoyes, que el baloncesto lo necesita. Y nada, pues muchas gracias. Gracias a Dani, que va a ser sustituido, va a ser cambiado ahora con otro jugador que ha llegado este año, fichaje, que es Berni Castillo, que lo tenemos aquí, ustedes lo van a ver dentro de un momentito, que viene también a dar otro salto también de calidad, ¿no?, a la plantilla. Sí, por supuesto. La figura de Berni Castillo le ha dado otro salto a la Castilla, ¿no? Por supuesto, a la plantilla. El mejor jugador de Liga EVA durante años y es un referente ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel social, por lo que significa su presencia con nosotros y lo que implica en los equipos rivales cuando lo ven en pista. ¿Son los dos jugadores franquicia ahora mismo, se pueden decir? ¿Dani Muñoz y Berni? Bueno, a mí no me gusta destacar a nadie por encima de... Yo sabía que me iba a decir que no, pero bueno, ya está. Yo te lo tenía que preguntar. Bueno, ellos desempeñan un rol que evidentemente es súper importante, ¿sí?, pero todos desempeñan un rol. Es verdad que en Liga EVA esa función está mucho más definida en cada uno y a uno a lo mejor le corresponde un poquito más de anotación, a otro le corresponde un poco más de defensa y creo que el beneficio del equipo es que cada uno entienda bien ese rol y lo desempeñe de la mejor forma bien que sepa. Berni, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Tú también, lo mismo que Dani, saliste de la cantera de Jaén, ¿no? Efectivamente, de pequeñito, de hecho, compartimos equipo, compartimos años juntos de pequeñito y desde entonces hasta el día de hoy. Uh-huh. Y también en Andújar. También en Andújar, venimos también de estos últimos años, esta temporada juntos allí y nada, decidimos dar el paso al equipo de nuestra ciudad. Estabais ya deseando, ¿no?, que subiera. Que en Andújar habéis estado bien. Que sí, que habéis estado muy bien, que habéis estado genial, que habéis estado... Pero que la casa es la casa, ¿no? La casa es la casa. Estabais deseando que subiera el equipo a Liga EVA, ¿eh? Teníamos todos muchas ganas de que el club por fin consiguiera dar este paso. Y creo que, como bien habéis comentado, sí, es algo totalmente merecido y que la ciudad deseaba y necesitaba también. Benny, ¿tú lo esperabas? Se lo he preguntado antes a Dani, el ascenso, digo. ¿Tú lo esperabas el ascenso ya que se iba a producir tarde o temprano? Lo esperaba, también lo deseaba y creo que más o menos que se veía venir. Se veía venir. Se veía venir también el trabajo, ¿no?, hecho en los últimos años, que era algo que, como se dice, le estaban dando al palo. Entonces, yo creo que era cuestión de tiempo conseguirlo y por suerte por fin se consiguió. Y ya estabais hablando a lo mejor con alguno del equipo, ¿no? Oye, ¿qué pasa por allí el año que viene? ¿Qué tal? No sé qué, hay hueco para mí y tal. A ver, ¿eh? ¿Quién se sabe que entro yo? ¿Quién va para afuera? Bueno, vamos a ver. Berni, por cierto, ¿cuándo es Andújar? ¿El derbi? ¿Cuándo lo tenemos? Pues dentro de poco, si no me equivoco, ¿no, Juan? Final de mes. Final de mes. Partido especial, ¿no? Para ti, imagino, digo.
Sí, siempre, la verdad que sí, que será especial por venir de donde venimos, ¿no? De esa época en Andújar y luego porque es un derbi, ¿no? Seguro que será un partido competido entre dos clubes que, bueno, que obviamente vamos a querer ganar el partido y luego esa competitividad que siempre hemos tenido entre nosotros. Juan, ¿qué le da Berni al equipo? Pregunta más complicada. Es difícil, ¿eh? ¿Qué no nos da? Bueno, ¿cómo estaba diciendo? Él tiene un saber estar porque ha jugado en ligas superiores y su simple presencia en pista ya hace que los compañeros que tienen alrededor jueguen mejor. Entonces, quizá esa es la faceta más importante que yo veo. No solo lo que aporte de forma individual, vale, sino lo que generan los compañeros. El sábado, que ganamos en Melilla, yo escuché a varios compañeros decir, es que con él en pista somos otros. Entonces, esa confianza que aporta a los compañeros aumenta el nivel de acierto en ellos, se atreven a hacer más cosas y creo que eso, por supuesto, es lo más importante, porque nosotros no podemos depender del que meta 10, 15 o 20 puntos, sino que nosotros dependemos de que el equipo entero aporte pista. Claro, hombre, es que estamos destacando a Dani Muñoz, estamos destacando a Beni Castillo, pero cuidado, que tenemos por ahí también a Curro, que es un jugador que aporta muchísimo desde el tiro exterior. Tenemos a Javi Santa Bárbara, que vamos a decir de él, evidentemente. En definitiva, tenemos una plantilla que es interesante, pero que tiene ese aderezo, ¿no?, de estos dos jugadores que han venido, además de más jugadores. No solamente ellos han sido los refuerzos, ¿verdad? Sí, ha habido más. Ha venido también Oscar de Canto, que también tiene experiencia en Liga EVA. Y quizá Oscar, a nivel estadístico, no sea una persona que sobresalga. Pero es lo que estábamos hablando antes. Un jugador que se siente identificado con su defensa, que esté deseando coger al rival más difícil, la que anota más puntos del equipo rival y consiga anularlo o consiga pararlo, es igual de importante. O sea, impedir que anoten 20 puntos es igual de importante que lo anote. Claro. Entonces, un poco en eso estamos intentando construir el equipo. Berni, ¿cuál es el objetivo que te marcas con el club? Pues desde el principio tratar de ayudar lo máximo posible al equipo, tanto dentro como fuera de la pista. Creo que me hace ilusión, ¿no?, aportar este granito de arena a través de la experiencia de tantos años ya jugando a baloncesto. Y eso, me hace ilusión que el club crezca, que haya baloncesto de nivel en la ciudad y que sigamos todos mejorando y que, pues, eso, que vayamos lo más hacia arriba posible. ¿Eso es lo personal? ¿En lo colectivo? En lo colectivo, pues, bueno, más o menos... ¿Lo mismo que hemos comentado? Sí. ¿O crees que se puede conseguir algo más? No, vamos, tenemos que ir... Somos un equipo principiante en la liga. Tenemos que ir paso a paso y ver dónde realmente tenemos que estar. Creo que eso nos lo va a decir el tiempo, nos lo va a decir conforme pasan los partidos y la jornada, dónde realmente va a estar el equipo y hasta dónde podemos llegar o no. Nosotros lucharemos, obviamente, por ganar cada partido. Bien. Y luego ya veremos dónde nos coloca la liga. Oye, ¿y quién es el jugador, el compañero que más te ha sorprendido ahora que no nos están escuchando? Pues bueno, creo que Javi Santa Bárbara es un jugador con un potencial tremendo y que, bueno, todo el mundo a raíz de los partidos del año pasado hablaba muy bien de él y yo no había tenido la suerte de jugar con él, no lo conocía, sin embargo, con el resto de compañeros de este año sí que lo conocía, había jugado con ellos o contra ellos y tenía cierta referencia de ellos. Pero bueno, en general creo que el nivel del grupo es bastante bien, bastante completo y estoy muy contento, aparte de eso, de cómo nos han recibido. Y vamos terminando, porque lo que hay que decir es que efectivamente se está enganchando la gente, hay buenas entradas y además también hay socios ya, ¿no?, este año. Sí, se lanzó una campaña de socios que vale, realmente arrancó casi con la Final Four, sí, aprovechando correcto, un poco aquel tirón. Y bueno, el abono es muy baratito. ¿Cuánto? ¿30 euros? Solo con nada se paga rápido. Y animamos a todo el amante del baloncesto en Jaén Capital que acuda, hay abonos disponibles, la entrada muy baratita también, el partido a una hora magnífica, a las 7:30 de la tarde. ¿Siempre? Siempre en casa. 7:30, siempre. 7:30 de la tarde. Pabellón de la Salobreja. Este sábado, 7:30 de la tarde, contra Nova School, un rival que seguro que es muy interesante de ver. Y nada, animamos a todo Jaén a que aparezca por allí. Y a lo mejor por allí están las cámaras también de Jaén en juego, ya veremos a ver qué pasa con ese partido. Señores, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por acercarnos un poquito más a la actualidad del baloncesto. Para todos aquellos que digan, yo no he seguido nunca el baloncesto, no he estado cerca de ellos,
Este año este equipo ha conseguido una proeza, se lo puedo garantizar. Liga EVA, por primera vez en la historia, Jaén ha pisado la Liga EVA. Y ojalá que no sea, que no nos quedemos aquí, ¿eh? Que dentro de unos años estemos diciendo que esa categoría se ha quedado un poquito atrás incluso. Ojalá que sea así, ¿eh? Gracias, Juan. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Benny. Muy bien. Y gracias a Dani, que nos han acercado la actualidad del baloncesto. Jaén Club Baloncesto, ya lo saben, el próximo sábado, una cita a las 7:30 contra Nova School. No se lo pierdan. Y ahora, ustedes no se me vayan, porque seguimos en más deporte. Seguimos viendo cómo van los equipos de nuestra tierra. ¿A quién le toca ahora? Al Rugby Jaén. Vamos con ello. ¿El apellido? Crespo Fernando. Pues aquí continuamos. En más deporte vamos con nuestro último invitado. Siempre vamos a tener tres bloques, ¿eh? Tres bloques de tres invitados, de tres protagonistas del deporte jienense. Primero ha sido el GAP Jaén, dedicado el primer bloque, los primeros 20 minutos aproximadamente al GAP Jaén, luego posteriormente al Jaén Club Baloncesto. Y ahora le toca también a otro de los clubes queridos en Jaén en juego, Club Señero, sin lugar a duda, de la capital, y que tantas alegrías nos está dando últimamente al deporte de Jaén, como nosotros, que es el Rugby Jaén, el Jaén Rugby, que siempre lo hemos seguido en Onda Jaén a lo largo de los años y que también va a ser protagonista habitual en Más Deporte. Ya saben que tenemos al equipo en la División de Honor B, para que se hagan una idea, la segunda división nacional, ¿eh? Solamente tiene por encima la máxima categoría, la División de Honor, que estuvieron a punto de ascender a la División de Honor, pero desgraciadamente pues no tenían campo. No tenían campo, no pudieron estar en la División de Honor. También es verdad que en aquella época, bueno, pasaron otras cosas, otras circunstancias, pero ya digo, el año pasado, por aquello del campo, tuvieron muchísimos problemas. El año anterior estuvieron a punto de ascender a División de Honor, pero no pudieron. En fin, vamos a ver cómo está la cosa ahora mismo, porque hay buenas noticias. Ya saben que tenemos el campo, ¿eh? Ese campo es uno de los grandes estrenos, sin duda, para el Jaén Rugby de cara a la próxima temporada, que nosotros, que el campo de las Lagunillas, en el cual han estado durante muchos años.
Don Juan Ramón Crespo, ¿qué tal, amigo? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto muy tiempo? Bien, muy bien, muy bien. Pues sí. Hace ya tiempo que no coincidíamos. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del Jaén Rugby. Vamos a desgranárselo a toda la gente que nos esté viendo, a lo que nos vaya a ver en redifusión, por supuesto, cómo está la actualidad del equipo jiennense. Hemos empezado un año nuevo que ha llegado con un pan debajo del brazo, ¿no? Se puede decir, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Además, estaba muy esperado porque llevamos un par de años con el tema del campo muy difíciles, y el año pasado sobre todo tuvimos que luchar contra el viento. Claro, ahora vamos con lo del año pasado, pero hace dos años quedasteis campeones de la División de Honor B. Así es. Podíais jugar en la División de Honor A, en la máxima categoría, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, llegó la pandemia. Entonces, una vez que llegó la pandemia, se tuvo que suspender la competición y... ¿Y muchos jugadores se fueron? Sí, se fueron muchos jugadores, pero al cortarse la competición no se pudo desarrollar la última parte, que era la fase de ascenso entre los distintos grupos. Y bueno, por un ensayo, hicieron diferencia entre ensayo a favor y en contra, pues por un ensayo ascendió, me parece que fue el hecho. Vamos, no me digas que por un ensayo. Sí, no me acordaba yo de eso. Fue por un ensayo no estaba el equipo en primera. Un ensayo, algo por el estilo, fue una nimiedad. Madre de mi vida. A punto, pero entonces pues no se pudo celebrar la última fase de, sabes que hay una competición regular, sí. luego estaba el playoff. Los playoffs, y el playoff no se llegó a celebrar nunca. Entonces había que decidir quién era el que ascendía, quién era el que descendía, y bueno, se decidió así y nosotros pues nos quedamos con la vida, ni siquiera pudimos jugar un partido. Qué pena, qué pena. Eso fue una pena. Bueno, lo que pasa es que fíjate que hubiera pasado si el año siguiente hubierais estado en División de Honor, con toda la que llegó. Bueno, sí, parecía que estaba destinado a aquello. Porque el año pasado pasasteis muchísimas vicisitudes con el tema del campo. Sí, el año pasado fue muy complicado, porque bueno, nosotros teníamos una moratoria con la Federación Española de que el campo tenía que arreglarse, nos dieron un plazo. No estaba homologado, para que todos aquellos que no estén relacionados, el campo de las Lagunillas no estaba homologado para el rugby. Efectivamente, bien. Efectivamente. Entonces la dificultad máxima era el tipo de césped que había que cambiarlo, había que ponerle una amortiguación en condiciones, había que arreglarlo completamente. Porque era un césped, perdona que te vaya interrumpiendo, sobre todo para a la gente que no esté muy relacionada con el rugby, para que se vaya metiendo en contexto. Porque era un césped que no era solamente y exclusivo para el rugby, también era para el fútbol, ¿no? Y sí, entonces era un césped de una característica distinta. Sí, sí, sí. Bien. Sí, además ya independientemente de que fuera para uno o para otro deporte, igual estaba muy deteriorado ya. Sí, estaba muy mal, sí. Era necesario cambiarlo. Entonces nos dieron un plazo para, bueno, subsanar todos estos problemas. No se pudo subsanar, nosotros hicimos todo lo que pudimos, pero bueno, entre unas cosas y otras no se pudo solucionar. Y la temporada pasada pues jugamos prácticamente casi todos los partidos fuera de casa. ¿Dónde? ¿En Sevilla era? No, ¿la Cartuja? Bueno, íbamos variando con el equipo contrario. Si por ejemplo jugábamos en Madrid contra aquí en casa, teníamos que jugar contra Madrid, ¿sí? Pues hablábamos con el equipo de Madrid y nos desplazábamos a Madrid, por ejemplo. O, ¿y jugabais los dos partidos en Madrid? Por ejemplo. Depende de las circunstancias. O sea, que no jugabais en casa nunca. Es que el campo que estuviera homologado tampoco hay tanto. Entonces, pues, había veces que reservábamos el campo de Marbella. Sí. Marbella nos permitió usar el campo. Sí. Pero hay veces que Marbella juega en casa y coincide en el horario. Entonces, pues bueno, teníamos que ir solucionando. Eso es una barbaridad. Sí, sí, sí. O sea, lo digo claramente. Sí. Eso es una barbaridad. Sí, sí, o sea, no, que un equipo de rugby en Jaén no pudiera jugar en Jaén y que se permitiera durante todo un año. A mí me vaya a perdonar, pero es una barbaridad. Sí, la verdad es que fue. Así de claro, primero, porque estáis en División de Honor B, no es que estéis en la Liga de la Patata, ni muchísimo menos, estáis en la segunda categoría nacional de rugby. Y que a eso no se le haya metido mano antes, me parece una barbaridad. Y lo digo así de claro, pero bueno. El caso es mi opinión en particular. Sí, no, es verdad. Pero bueno, ya, el caso es que este año ya, después de muchos problemas, al final tenemos el campo y estupendo, la verdad que está. ¿Qué se le ha hecho? Bueno, antes de seguir con eso, jugaste e intentasteis incluso jugar en el campo de la Victoria, en el Estadio de la Victoria. Pero ahora, ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, porque esto es interesante. Porque se ha hablado mucho de que el Jaén Rugby a lo mejor estropeaba el campo de la Victoria, de que a lo mejor ese césped, si vosotros lo pisabais, aquello pues se estropeaba y no lo permitía para el fútbol. Curioso es que ese campo. Nunca ese estadio no fue homologado porque no reunía las condiciones que se necesitan para el rugby. Porque estaba tan deteriorado, señores,
que ni siquiera se cumplían las condiciones para el rugby. ¿Es así o lo que dijeron? Sí, sí. Llegó una empresa para homologar y nos informaron de que no reunía tampoco los requisitos. Y... Porque estaba muy deteriorado también. Sí, sí. O sea, que fíjense ya, es que no les servía a ellos. No es que ellos fueran a destrozar el campo, es que no les servía al Jaén Rugby. Imagínense cómo está el estado de la Victoria, que ustedes lo saben. Sí, sí. Dime, perdona. Eso fue así. Bueno, de todas maneras, nosotros realmente el campo de la Victoria no es que fuéramos a usar mucho tiempo. Si se hubiera podido homologar, que hubiera sido fantástico. Claro. Hubiera sido un honor jugar allí. Pero lo cierto es que hubiera sido a lo mejor tres partidos, no entrenar, sino a lo mejor un par de partidos, tres partidos como mucho, estamos hablando de seis horas, total. Claro. Hubiera sido, o sea, tampoco realmente, no se hubiera estropeado, si hubiera estado el césped hubiera estado bien, porque hay muchos campos de fútbol que se dedican también sí. a jugar al rugby, sí, sí. Más lejos, por ejemplo, San Sebastián, el campo de San Sebastián, el Biarritz, tiene su competición europea allí. Sí, que al final la imagen, o sea, tenemos la imagen antigua del sí, de rugby, no tiene nada que ver ya lo que hay ahora. Ha cambiado muchísimo. Las melee y todas las historias han evolucionado de una manera. Había mucho barro en aquella época, ¿eh? Ha cambiado mucho, la verdad es que sí. Yo lo he hecho de menos. ¿Tú lo has echado de menos el barro? A mí me gustaba siempre. Meterte ahí en medio, ¿verdad? ¿Eh? Con el, a por el oval, ¿eh? Con uno y con sí, otro. Sí, sí, sí. ¿Eh? Con el barro hasta arriba, hasta la ceja. En fin, bueno, esa es la historia. Y luego, ya afortunadamente, este verano, bueno, este verano, hace un, no, no este verano, hace unas semanas aproximadamente. Llevamos con el campo, creo que, si no me equivoco, creo que son dos semanas. ¿Y qué se le ha hecho exactamente? Bueno, pues se la ha cambiado entero. La han retirado entero. No conozco todos los detalles porque bueno, a grosso modo. Hay otra gente del club que se dedica a esto, pero a grosso modo le han retirado el césped entero y le han puesto una capa de una amortiguación, no sé exactamente sí, lo que han sea. Hecho, pero lo han cambiado no solamente el césped, sino la parte que hay abajo, le han echado una serie de cosas que eran necesarias, que no existían, uh-huh. Y bueno, pues la verdad es que se ha quedado muy bien, Perfecto para la práctica del rugby. Yo entiendo que, vamos, no tiene que haber ningún problema, está fenomenal. Y esa va a ser la sede, no solamente vuestra, sino de todas las categorías inferiores, absolutamente de todo el mundo que quiera practicar rugby. Efectivamente, y no solamente, vamos, de hecho se nos queda pequeña. ¿Ah, sí? Sí. ¿Vamos por otro ya mismo o qué? Se nos queda pequeña, pero sí, bueno, yo siempre he dicho que... aquí en Jaén lo que nos falta son deportistas, gente con ganas de hacer deporte, lo que nos tiene que acompañar un poquito más de instalaciones, pienso yo, no solamente para nosotros, sino ya... Un poquito, has dicho. Bueno, es una manera de hablar. Pero nosotros ahora mismo en el club llevamos casi estamos para 400 licencias, más o menos. Mucha gente practicando deporte, ¿eh? Sí, que eso es lo que tenemos que ver. Y todavía no se ha reactivado porque, bueno... debido a la pandemia del año pasado, ha habido ahí como un parón de crecimiento y demás. No se ha activado el tercer equipo, el equipo... No me gusta tercer equipo. Nosotros tenemos un equipo senior, sí, que juega en División de Honor. El Primera Regional. Y el de Primera Regional, que ascendió el año pasado, además. Y luego tenemos como un grupo cero, un equipo que juega en la Liga Provincial, que juega contra otro equipo de la provincia de Jaén, Bailén, vale. Andújar, en fin. Vale. ¿Vale? Entonces, ese grupo se ha quedado estancado porque el año pasado se suspendió las competiciones. Bien. Y al no tener campo, pues ahora mismo no se han sacado licencias. Pero bueno, cuando se reactive, nosotros perdemos. Bien. Bueno, Juan Ramón, ¿y cómo va la temporada ahora mismo para el Jaén Rugby? Hemos jugado dos partidos en División de Honor B. Una victoria y una derrota. Una victoria y una derrota, sí. Primer partido contra el Liceo. Bueno, ¿aquí en casa? Aquí en casa. Primer partido. La verdad que la gente con muchos nervios, la primera parte un poquito nerviosilla, sí. Pero bueno. Bien. Luego la segunda parte ya se tranquilizó la cosa y se ganó bien, sin ningún género de duda. ¿Y el segundo contra CRC? Contra el CRC. ¿Pozuelo? Para mí uno de los cocos de la categoría. ¿Y se ha perdido? Se perdió. La verdad es que... fue una lástima, porque de hecho la primera parte íbamos ganando nosotros, 10-13. ¿Sí? Pero los últimos 20 minutos ahí flaqueamos un poquito, tuvimos 10 minutos malos y ellos pues no bajan el pistón y al final pues no ganaron. Estuvimos a punto de llevarnos la victoria, también estuvimos ahí, casi conseguimos el punto bonus defensivo, pero al final nada. No fue posible. No fue posible. Bueno, pues una victoria, una derrota. ¿Este fin de semana dónde vamos? No, jugamos aquí en Jaén. Aquí en Jaén, perdón. Contra Almería. ¿Hora? Contra Almería. A las
12:30 de la mañana, domingo contra Almería. Nada más y nada menos. Buen partido allí en el campo de la Lagunilla. ¿La gente está yendo? Sí. Bueno, y yo les animo a todos que vayan, ¿eh? Yo les animo a que todos que vayan, porque no solamente van a ver buen rugby, sino que van a degustar seguro, ¿verdad? Esa pedazo de barra que incorporan allí, ¿verdad? Con esa barbacoa, con esa chuleta, ¿eh? Bueno, haremos lo que posible. Hay una buena entrada siempre, y yo les digo que lo del tema del bar también tiene mucho que ver, ¿eh? Sí. Almería, además, es un muy buen equipo, ¿eh? Es otro de los cocos dentro de... Sí. Sí, CRC, Almería... y industriales son tres clubes muy, muy, muy duros, la verdad. Bueno, vamos a ver, ya tienen el aliciente ahí, tienen un aliciente interesante para este domingo. El equipo, cuéntame. Uh-huh. Equipo en comparación con las últimas temporadas, ha renovado mucho. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos también jugadores foráneos, jugadores de fuera? Cuéntame. Sí, bueno, pues sí, se ha renovado, la verdad. Bueno, nosotros, nuestro club, partimos de la base de jugadoras de la casa. Sí. Intentamos todo lo posible que dentro de la casa. Sí. Este año estamos muy satisfechos porque se han incorporado bastantes jugadoras de la casa. Vale. Jugadoras que estaban por fuera, estudiando, se han venido para acá. Y entonces, pues bueno, hemos incorporado bastante gente. Y luego, pues también hemos renovado algunos de los fichajes. Bueno, tenemos a Jack, que es neozelandés. El neozelandés, Jack White, neozelandés. Tani, que viene del Brag. Rafa, que viene de Ciencia. Carlos, Horacio, Julián, Gonzalo, vienen de Argentina. Luis Enrique, que viene de Argentina. Son jugadores que la verdad es que le aportan... Empaque al equipo. Le aportan bastante, el empaque, ¿no? La verdad es que le aporta bastante el equipo. Y bueno, la verdad es que sí. Y luego de la casa, pues hay jugadores muy buenos, muy jóvenes, pero... Si yo tuviera que ir, una persona que ahora mismo nos está viendo que no ha visto nunca al Jaén Rugby, si ahora mismo fuera y le dijeras tú, tienes que seguir a este, te va a gustar, ¿quién es? Hombre, es que me ponen un compromiso. Te doy un par. Hombre, yo... Al equipo. Yo si tuviera que elegir a uno, yo siempre me fijo, no sé, a mí el más veterano es Espi, Juan José Manuel Espinosa. Espi. Capitán de este año, está jugando más con el B, pero a veces juega con el A. Es un portento. Es un jugador. A mí, ¿y este chico neozelandés, Jack? Jack es muy buen jugador. Es muy buen jugador, es un 8. ¿De dónde viene? Bueno, de Nueva Zelanda. Bueno, sí. Obviamente. Sí, pero no recuerdo ahora mismo el club, la verdad. Ahora mismo no. ¿De selección? ¿Rugby 15? No, de Rugby 15. Es un jugador muy polivalente, salta, puede jugar de 8, puede jugar de flanca, puede jugar de segunda línea. Bien. Tiene muy buen placaje y muy buenas manos. La verdad es que es muy buen jugador, muy buen jugador. Destaca. Muy bien. O sea que tenemos buen plantilla, tenemos buen equipo, sí, para intentar, ¿por qué no?, colarnos este año arriba. ¿El míster quién es este año? Nico. Sanfilippo es... Hombre, Nico Sanfilippo. Sí. Ese ya estuvo el año pasado, cuando Juan Antonio Cervián estaba de segundo, y este año pues se ha quedado aquí. Nico lleva muchos años vinculado al club de rugby de Jaén, antes de estar en División de Honor, como jugador y como entrenador también. Vale. Y además de Nico, este año se ha incorporado una figura también que está aportando muchísimo, que es Andrés. Andrés es el entrenador de delanteros y la verdad que... Se está notando. Bien, es el equipo masculino y rápidamente le hacemos un repaso también al resto del club, porque tenemos equipo femenino, sí, ¿verdad? Sí. Que es también una de las banderas del club, sí, sin lugar a duda. ¿Eh? El equipo femenino es un orgullo, están espectaculares. Sí, sí, sí. Tremendo. El último partido creo que fue con Málaga, ¿puede ser? Sí. Genial. No, perdón, con Málaga no, con las Cocos, Sevilla. Ah, con Sevilla, perdón, sí. Con Sevilla, exactamente, sí. Con Sevilla. Y vamos, van todos los partidos se cuentan por victorias de momento. Este fin de semana tiene un partido difícil contra Granada, Escoriona, y la verdad es que están que se salen. Bien. Están, se salen. Y hay dos cosas que quiero que se queden claro aquí. Una, el rugby base para vosotros también es muy importante, tenéis 400 licencias. Uh-huh. Pero ahora mismo hay mucha gente que a lo mejor está viendo el programa y dice, oye, yo quiero practicar rugby. Uh-huh. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, depende de la edad. Depende de la edad, vamos a ver, está un niño de 14, 15, 16 años, por ejemplo. 14, 15, 16 años, lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con nosotros y bajar cualquier día al entrenamiento.
y ya está, no tiene más. ¿Y, no, y los niños más pequeños que sean los padres? Los niños más pequeños tienen un horario diferente, pero vamos, nosotros tenemos niños desde 4 años en adelante. Bien. Todas las categorías están cubiertas, 4 años, sus 6, sus 8, sus 10, me parece que son 13 equipos, sus 6, sus 8, sus 10, sus 12, sus 14, sus 16, sus 18. La escuela se divide, la categoría base se divide en dos. Por un lado tenemos la escuela, vale, que son de 12 años hacia abajo. Bien. Que ahí el objetivo no es tanto competir, sino formarse, desarrollarse deportivamente. Hasta tal punto de que las victorias ni se cuentan. Ni se cuentan las victorias. No hay resultado. O sea, no existe un campeón pre-Benjamín de Andalucía, vale, por ejemplo. Eso está, entonces, solamente jugar por jugar y aprender. Eso y, por, dime, y luego tenemos la academia, que la academia, ahí sí, ya hay una competición, ¿vale? Y bueno, cualquier chaval que quiera aprender a jugar al rugby puede bajar perfectamente, se incorpora. Nosotros tenemos niños que llevan bastante tiempo jugando y niños que son nuevos de nuevo. Y todos juegan y se lo pasan súper bien. Claro. Todavía no he conocido ningún niño que haya bajado y que se haya arrepentido de bajar. Oye, ¿y ese que diga que tiene un poquillo de miedo porque aquello del rugby, que hay mucho contacto, que tal y cual, ese qué le diría? No, no tiene mayor historia. En el rugby, como en todos los deportes, lesiones existen, como todos los deportes, pero no tienen más lesiones que ninguno. Más que en otro deporte. No, para nada, vamos. Uh-huh. Perfecto. No, y menos con este campo, que ahora es un placer. Y último, uh-huh, hay un proyecto por ahí que me gusta mucho. Uh-huh. Rugby inclusivo. Y el rugby inclusivo, sí. Eso, ¿qué es? Vamos. Pues el rugby inclusivo es un... Nosotros los sábados... primero hay que decir que lo vamos a retomar ahora, porque hasta hace 2 semanas no hemos tenido disponibilidad, no teníamos campo. Sí. Y ahora ya tenemos campo, entonces lo vamos a retomar ya. Nosotros, chavales que con algún tipo de, bueno, impedimento y demás, pues si vienen a entrenar con nosotros. Es una sesión de rugby que se hace para todos los, para todos los chicos con, no sé, síndrome de Down, cualquier tipo de... Y pasan allí una jornada de rugby estupendísima. Eso es una parte muy importante para nosotros. Además, no solamente... La parte social. La parte social, y además también nos sirve mucho para el desarrollo de los chicos. Bueno, los chicos entrenan con otros chicos que se ven allí, y la verdad es que les sirve para ellos... Uh-huh. A nosotros personalmente a mí me gusta mucho todo ese tema. Muy interesante, sí señor. Tremendamente interesante. Ya saben, rugby inclusivo también lo tenemos aquí con el Gen Rugby. Ajá. Don Juan Ramón, ¿se te queda algo? No, bueno, yo creo que no. Solamente, bueno, animar a todo el mundo que quiera bajar. Y nada, y poco más, vamos. Perfecto, pues ya lo saben, el próximo domingo cita con el rugby, 12:30 de la mañana, ante Almería. Lo tenemos en el campo de las Lagunillas. No se van a arrepentir, se lo aseguro, de bajar allí el campo de las Lagunillas. Fíjense que tenemos de todo, En Jaén tenemos balonmano, tenemos baloncesto, tenemos fútbol sala, tenemos rugby. Tenemos también, ojo, que vamos a tener también voleibol. Creo que, según mis últimas noticias, creo que puede haber voleibol federado también de nuevo aquí en Jaén, de la mano de Eduardo Trico. Luego ya en el próximo Más Deporte le damos más detalles. Tenemos ciclismo, bueno, en fin, tenemos absolutamente de todo, y además muchos de ellos en la élite, como le pasa al Jaén Rugby. Gracias, Juan Ramón. Muchas gracias. Y con el rugby terminamos esta singladura deportiva que nos ha llevado en este Más Deporte. 3 bloques, ya lo saben, primero Caja Jaén, después baloncesto con el Jaén Club Baloncesto y a continuación el Jaén Rugby. Dentro de 15 días, más protagonistas aquí en Más Deporte. Hasta entonces, muchas gracias, buenas tardes.